Hola amigos de carrerasdemontana.com, soy Jorge Sabugo y estoy hoy aquí para hablaros de la marca suiza Compresport. Creo que ya todos la conocemos, pero ¿todos sabemos de dónde viene? No amigos, creo que no. El bueno del señor Sylvain, un señor que trabaja en el sector farmacéutico comercializando medias compresivas para las señoras que sufrían un poco de varices, tuvo la iluminación viendo a Paula Radcliffe allí por principios de los 2000, recordamos, plusmarquista mundial hasta hace dos días de maratón, viendo correr con aquellas medias de antaño tupidas y dijo: ojo, creo que puedo adaptar mi sector farmacéutico al deportivo y crear una media de compresión que revolucionará el mercado de la compresión en el mundo deportivo. Ahí, este señor tuvo la iluminación y creó unas 100 unidades de la R2, Race and Recovery. Aquí os muestro mis primeras Race and Recovery, rosas de la suerte, me acompañan en los grandes momentos, ya piden cambio que están un poco machacadillas, pero es mi prenda de la suerte, no corro sin ellas, un ultra. A ver, que me enredo. Creo estas perneras, se presentó en el Ironman de Niza y tuvo un gran éxito. En menos de 48 horas vendió casi 400 unidades. Y a partir de ahí, lo demás es historia. Después de esta pequeña reseña histórica de cómo nació la marca Compresport, os voy a hablar de su política o de su mentalidad a la hora de crear prendas. Este señor, gran aficionado al deporte, busca la excelencia en sus productos para dar un servicio más allá al deportista. Y así, con el paso del tiempo, en colaboración con grandes deportistas, han ido surgiendo nuevas y nuevas y cada vez más prendas de la casa Compresport, que siempre están caracterizadas por un plus de calidad. Yo, los que me conocéis, soy un gran apasionado de la marca. De aquí para acá tengo un pequeño muestrario de prendas que yo ya he utilizado en el pasado. Me habéis pillado un poco de aquí para allá y tengo solo pues, una tercera o cuarta parte de las prendas que tengo. Os voy a hacer un poco de reseña histórica y luego os voy a contar el material que me ha llegado que voy a probar. Os cuento, ya os comenté, mis R2 de la suerte. Las cintas me parecen exquisitas, casi siempre las uso. Manguitos compresivos también. He de destacar tanto las perneras como los manguitos, abrigan muy bien y no cogen nada de agua. Piernas, perneras completas para recuperar después de las competiciones también. Y a lo que os voy. La camiseta, casi siempre, los que me habéis visto en ultras, casi siempre compito con camisetas Compresport. Aquí tenéis una de las primeras camisetas, le tengo un cariño porque ha sido un regalo de una persona muy especial. Gracias, Anso, mi primer entrenador y el que me ha metido mucho el gusanillo aquí. Un regalo y me ha acompañado en ultras, 35 horas con ella en el espartalón, cero rozaduras. Pero esta era de las primeras de Compresport, algo que recalcar de la marca que siempre va evolucionando, va mejorando sus productos. Cuando crees que ya no puede ser mejor, te sigue sorprendiendo. Los detalles de calidad son sin palabras. Luego, tiene una colaboración, es proveedor oficial de UTMB y tiene una colección, ¿vale? No sé si podéis ver aquí, edición limitada del UTMB 2017 con un portabastones, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar el material que me ha llegado y que voy a probar y en un mes, 5 o 6 semanas, os contaré las conclusiones que saco de estas prendas. Los Armforce Ultralight, ¿vale? Manguito, aquí un poquito por encima del hombro. Tienen una pinta de abrigar, me van a venir muy bien, que está empezando a hacer frío ya. R2V2, la nueva versión de los Race Recovery que ha hecho famosa la marca. ¿Vale? Algunos detalles nuevos. Color flúor que me flipa. Ya sabéis que yo soy un poco pintas. Unas mallas Trail Running Under Control. Aquí las tenemos con esos puntitos que las caracterizan para cuando se ponga la cosa dura, apoyar las manitas ahí, que no se nos
resbalen cuando estamos mojados. Y esta prenda que no la conocía y me ha llamado muchísimo la atención, la 3D Termo Ultra Light de tan solo 100 gramos y tiene una pinta de abrigar muy buena. Lo dicho, la idea es probar estas cuatro prendas y en unas semanas os cuento cómo va, pero ya os anticipo que estoy seguro que me sorprenderá, como siempre. Después de contaros algunas de las prendas que ya tenía, que siempre me han ido bien, la verdad que no tengo queja, las prendas que voy a probar y que en unas semanas os contaré cómo me han ido, os voy a contar un poquito del catálogo de Compresport porque me parece muy interesante. Voy a centrarme sobre todo en el trail running, aunque ya sabéis que aquí en carrerasdemontana.com también hablamos sobre material de ciclismo, etcétera, que Compresport también lo toca bastante. Trail running, destacar la creación, bueno, ya hace unos años del cortavientos Hurricane, pero ahora han sacado una versión ya Hurricane membrana 10-10 y ahora un plus más allá, el Hurricane 25 con columna 25.000. Promete, pintaca buena. Me gustaría verlo y probarlo. Ya lo buscaré, me haré con él y intentaré daros un feedback. Por otro lado, pantalones, columna 10.000-10.000 también, exigido en muchas pruebas. Guantes, algunos, los que me conocéis ya más de cerca, sabéis que rompí un dedo hace muchos años y sufro mucho las manos. Muy buena pinta los guantes también de Compresport. ¿Qué prendas más tenemos? Los chalecos, tienen una gama variada de chalecos. La creación del primer chaleco en colaboración con Sebastián Chenot. Ya sabéis, el francés que hizo podium en UTMB, en Hard Rock, vencedor de Transgran Canaria, no recuerdo exactamente el año, sé que estaba aquel año yo allí, puede ser 2015, 2016, ¿vale? Os invito a visitar la página de Compresport, un catálogo súper extenso y nada, amigos, en unas semanas os cuento cómo me ha ido con estas prendas que me han llegado como patrón de carrerasdemontana.com y os cuento cómo me ha ido. Un fuerte abrazo y un saludo. Nos vemos en las montañas, amigos.